¿Qué tal, navegadores? Espero se encuentren bien. Y en esta ocasión vamos a tener un enfrentamiento. Reinhardt versus Grat. ¿Quién de las dos ha sido la mejor mariscal para la Federación de Illumina? Esto hablando en términos de gameplay, porque ha habido un debate en nuestra comunidad de Discord y también en otras comunidades en inglés en Reddit y también en canales de YouTube, en el que se han empezado a hacer comparaciones de quién podría hacer un poquito más de daño. Se han presentado en varias situaciones, pero por lo menos en mi canal vamos a hacer las pruebas en el Calamity Codex para determinar pues quién puede hacer más daño utilizando a los mismos personajes. Primero vamos a empezar comparándolas, y ya de entrada Grat tiene una enorme ventaja porque tiene el refinamiento de equipo, lo cual le permite tener un poco más de estadísticas, y entonces en ataque tenemos 3811 para Grat y 3503 para Reinhardt. Ya de entrada Reinhardt ya va perdiendo porque esos 300 puntos sí pueden hacer una diferencia crucial al momento de los combates. Pero además, pues ya también Grat le va ganando también en estadísticas de defensa con 1413, a diferencia de los 2243 que tiene Reinhardt, y en vitalidad tiene 11890 y Reinhardt 10782. Y pasando a sus habilidades, ambas pueden tener su preventiva con la primera copia, pero en el cooldown de la habilidad, el de Grat tan solo es de 2 rondas y el de Reinhardt es de 3 rondas. Ahí también ya tiene una enorme ventaja porque entonces puede utilizar más su habilidad en el combate para poder realizar más daño. En el combo en cadena, pues Grat puede hacer daño de área y Reinhardt sería más daño a objetivos individuales. Eso le puede ayudar mucho sobre todo para tener más alcance, pero el de Grat le puede ayudar con ciertos enemigos a generar más daño por la amplia cobertura que tiene con su combo en cadena. Y en el equipamiento, pues el de Grat está más enfocado en aumentar su propio daño con las marcas que deja con su habilidad, pero el de Reinhardt está enfocado a bostear todo el poder de los equipos de Trueno e Illumina. Entonces ahí puede compensar porque entonces puede aumentar más el daño que puede hacer con el equipo. Y otra característica crucial es que Grat puede atacar a dos casillas de distancia, lo cual le permite pues alcanzar a varios enemigos a distancia, y Reinhardt puede atacar pero en diagonal. Sin embargo, para poder hacer eso necesita activar su habilidad activa, de lo contrario solamente hará los ataques normales que hacen todos los Aurorians. Así, en resumidas cuentas, con números fríos, parece ser que Grat tiene la mejor funcionalidad como personaje. Sin embargo, lo vamos a poner a prueba en el Calamity Codex. Ambas van a seguir el mismo recorrido y a utilizar a los mismos personajes para determinar si influye demasiado lo que puede hacer el daño de Grat con sus habilidades y sus combos, o si las balizas que puede generar Reinhardt serán más que suficientes para poder derrotar a Grat.
Y listo, compañeros, pues la ganadora es Reinhardt con 1.557.159 puntos, a diferencia de Grad que sacó 1.532.854. Apenas es una diferencia de 24.000 puntos. Eso se puede conseguir con lo mejor con 4 o 5 ataques normales. Entonces no es tanta la diferencia que se sacaron, por lo menos en este recorrido que hicimos aquí en el canal. Hay que recalcar, esto simplemente es un mero ejercicio para más o menos ver una idea de qué tanta ventaja se sacaban ambos personajes. Y aunque siguieron los mismos recorridos y los mismos personajes, pues vemos que realmente no se sacan tanta ventaja a pesar de que tienen estilos diferentes. Yo pensaba que a lo mejor iba a ser la diferencia un poquito más grande y prácticamente es nula. Hay que recordar que también no necesariamente este recorrido que se hizo es el mejor para ambos personajes, porque a lo mejor Grad se beneficiaba a lo mejor acercándose más a los personajes, y Reinhardt a lo mejor siguiendo otro tipo de recorrido podría haber optimizado también un poquito su daño, pero solamente son parámetros para que nos demos una idea, ¿no? Porque también hay que recordar que en el juego pues hay muchos tipos de enemigos, hay personajes que tienen escudos, hay personajes que se mueven bastante, que ahí las balizas ya no le sacan tanto ventaja a los enemigos. Entonces, podemos determinar que ambos personajes siguen siendo muy buenos, pero pues como sí quiero crear polémica y sí quiero dejar en claro quién fue mejor, pues aquí ganó Reinhardt. O sea, sí, yo lo digo porque miren, le sacó ventaja aún teniendo menores estadísticas, teniendo un cooldown más grande de habilidad y con todo y que necesita personajes de conversión para poder sacar su máximo potencial. En cambio, Grad tiene mayores estadísticas, podría participar prácticamente con cualquier personaje y aún así le sacaron una ventaja mínima, pero se la sacaron. Entonces, a mi parecer, y que queden las cosas claras, Reinhardt sigue siendo la mejor mariscal de Illumina. Ahí se concluye en números. A lo mejor en ciertos niveles en gameplay, bueno, Grad es mucho más útil que el Reinhardt, pero por lo menos en lo que sería optimización de daño para enemigos grandes, Reinhardt sigue sacando una enorme ventaja. Y bueno, amigos, pues simplemente serán las conclusiones. Yo soy sim de ambas waifus, entonces a mí realmente no me importa porque yo salí ganando con las dos en 6 estrellas. Pero ahí déjenme ustedes en sus comentarios, ¿ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Reinhardt es mejor que Grad? ¿Grad se justificó? ¿O ustedes creen que todo esto fue planeado para que Reinhardt ganara automáticamente a Grad? Pues ahí esperaré sus comentarios y nos estaremos viendo en próximos videos. ¡Hasta luego!